Y estuvo dando vueltas Santo. Anduvo dando vueltas Santo. La encontró un compañero nuestro, si no me equivoco, fue Lele. No, mira, que la enganchó. Y Luana Viera también, las dos. Ah, Luana estaba. De hecho, Luana sacó una foto con Antonella todo. Mirá, sí. Increíble. Yo lo vi a través el mismo de la boliche Luana con la Corporate, dice. Claro, yo lo vi a través de las redes sociales y vi que, bueno, que Lele ponía que había enganchado estas imágenes de Antonella como que se había convertido en paparazzi, así que estaba bueno. Entonces Luana y Lele que se encontraron con Antonella, al igual que otras personas que le pidieron fotos, que obviamente se vieron revolucionadas ante la aparición de Antonella con su simpleza, su sencillez. Ahí estaba en Qatar comiendo algo con sus hijos, los fanáticos que se acercaban. Y el secreto de todos los que la aman en silencio, ¿no? La Rosarina que caminó ahí por uno de los barrios de Doha junto a Tiago, Mateo y Ciro. Las personas se mostraban como algunas se acercaban y otras la miraban, pero no se animaban mucho, ¿no? De hecho, como Luana le pidió una foto, Luana se acercó, claro. Le pidió una foto. Después, claro, como buena periodista que es, Luana le dijo, ¿podemos hablar? Y se acercó el seguridad y le dijo, de ninguna hasta acá, manera. Hasta acá. ¡Chan! Entonces después el resto de la gente le preguntaba, ¿es la esposa de Messi? Y sí. Y porque, digamos como que... Sí, algunas iba no muy saben. Tranqui, ¿no? Claro, algunos no la conocen, o a muchos les sorprendió que caminara tan tranquila por Doha. Es una genia. Bueno, siempre tranquila, pero con las personas de seguridad. Siempre con seguridad. Obvio. Por todo porque estaba con los tres hijos. Sí, y bueno, y obviamente todos los argentinos que estaban por ahí la reconocieron, sí, claro. Pero quizás las personas que son de otro país no. Pero bueno, se la vio muy relajada, contenta, tranquilísima, acompañada por sus hijos. Y siempre pasa esto cuando Antonella sale a la calle, viste que alguien la encuentra. La aman. Y ella, re tranquila, eso es lo que irradia, ¿no? Como sencillez, humildad. Y me imagino que Luana y los chicos del equipo que la cruzaron habrán dado testimonio de esto, ¿no? Sí. La propia...